Tantas muertes que aún no escucho, sus familias de ellos, sus hijos están bajando. No, como están acá ya más de una hora. Señor, esto es un centro poblado. Es un centro poblado. No es, claro, claro. Ya, bueno. Garantía. Le estoy preguntando por qué no dejan pasar a la señora. Entonces, La red vial está en estado de emergencia. Hay ciertos derechos que están restringidos, que los ustedes saben. Y simplemente vamos a verificar. Si los vehículos no tienen ningún problema, van a continuar su viaje. El detalle es que tenemos algunos vehículos que sí están con infracción y adicionalmente hay una medida más.
Continuamos en la Plaza de Armas de Uripa, aquí en la región Apurímac, donde las manifestaciones continúan. Hasta este punto han llegado dirigentes de distintas comunidades de este distrito, como por ejemplo de San Cristóbal, quienes poco a poco van acercándose para que continúen con las rutinas que tienen durante estos prácticamente 13 días de paro indefinido. Algunos de ellos han venido, por ejemplo, de San Cristóbal y han dado a conocer que ellos también tienen una delegación que partirá a la ciudad de Lima, a la capital de la República, el día de hoy para participar de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. Hoy, en horas de la tarde, al promediar las 4 de la tarde hora local, estarán partiendo también otros vehículos con una nueva delegación de Uripa y otras comunidades aledañas para participar, repetimos, de la Marcha de los Cuatro Suyos. Nosotros continuamos acá y más adelante les estaremos dando mayores detalles de lo que ocurre aquí en la región Apurímac y en todo el Perú. Mire, compañero, yo les estoy colaborando y acompañando a los compañeros de Quispicanchis. ¿Qué llamado haría la población, especialmente a los residentes de Lima? Así es, yo hago un llamado en este par de horas que todavía nos falta para salir a la ciudad de Lima, que por favor colaboren, sea con un sol, con 10 soles, con 20 soles o con todo lo que pueda. Compañeros, necesitamos porque la delegación de Quispicanchi llega dentro de 1 a 2 horas todavía y vamos a necesitar mucho de vuestro apoyo. Esta colecta que acabamos de empezar hace poco, hace como 1 hora o 1 hora y media máximo, y lo que hago el llamado es de que también los compañeros de Lima, los residentes de Quispicanchi, se solidaricen y nos acompañen también en la lucha allá en la ciudad de Lima. ¿Cuán importante es que la provincia participe de este paro nacional? Para mí es muy importante que esta y que todas las provincias participen, porque para estas marchas que se dio desde el día martes de esta semana que pasó, fueron ellos quienes han venido cantidades, multitudes. Gracias a ellos seguimos de pie. Eso sería lo que podría decir desde de los compañeros de las provincias. Thank you.
atrevida a modernizar nuestra estrategia fundamental. Coasacus, medicina ancestral. Cientos de años, miles de años no nos van a eliminar. ¿Quién y cómo diciendo, Aisi Waiserita? Dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?